la importancia de construir un Museo Nacional de la Memoria tiene, digamos, como dos sentidos grandes. Por un lado, es todo el sentido de reparación simbólica hacia las organizaciones de víctimas, porque ahí es el lugar donde van a estar, pues, de alguna manera contenidas partes de sus historias, y tiene que contribuir, obviamente, al mandato de reparación simbólica, garantías de no repetición, construcción de paz, que son, pues, digamos, como los lineamientos del Centro Nacional de Memoria Histórica. En cuanto a, digamos, el otro eje grande, pues es la posibilidad de hacer pedagogía sobre lo que nos ha sucedido a la sociedad, de permitir que otros sectores que han sido tal vez, digamos, o han estado lejanos de esta historia, puedan acercarse de la mano de las organizaciones, de su voz, con sus experiencias, y empezar, pues, digamos, a superar situaciones que nos han dividido históricamente, que nos han mantenido inmersos en situaciones de conflicto, de guerra desde hace décadas, y bueno, permitir que ese espacio contribuya a lo que las organizaciones básicamente están esperando. Ellas están esperando un espacio y un espacio de relación con la sociedad. La construcción del museo la está liderando la Dirección Construcción de la Memoria, en cabeza de Marta Nubia Bello. Ella fue relatora del informe Basta Ya, y es, digamos, ahora quien está o tiene a su cargo la construcción del Museo Nacional de la Memoria con su equipo. Pero obviamente estamos acompañando este proceso todas las direcciones y grupos de trabajo del Centro Nacional de Memoria Histórica. Esperamos que esté construido para el 2016, digamos, siendo optimista, pero obviamente esto depende también de trámites y de obras, por lo cual, pues, digamos, la esperanza es que para el 2016 se pueda contar con un Museo Nacional de la Memoria.